La idea de hacer una travesía a pie en autosuficiencia llevaba rondándome mucho tiempo. Llegar a sitios donde solo es posible hacerlo andando y disfrutar de unas noches de acampada en alta montaña. ¿Cómo echamos esto? Me llamo Sergio y él es Django, mi incansable compañero de aventuras. Junto a mi amigo Lainez vamos a intentar acabar con éxito una de las travesías más duras de la península, el Anillo de Picos de Europa en autosuficiencia, con todo lo necesario para sobrevivir en nuestras pesadas mochilas. Nos encontramos en Posada de Valdeón, un pueblo ubicado dentro del Parque Nacional Picos de Europa. Este es el pueblo que hemos elegido como inicio y final para completar el Anillo de Picos, una ruta circular a pie que recorre los tres macizos que conforman el Parque Nacional, con una longitud total de unos 110 kilómetros y un desnivel acumulado de 8.000 metros positivos. Se trata de una de las travesías más duras de la península, no tanto por la longitud sino por los desniveles y por el tipo de terreno. Y vamos a intentar completarla en autosuficiencia, tanto mi amigo Lainez como yo, y Django, que portea su propia comida. Empezamos la travesía. Conozco a Lainez desde hace casi 10 años, cuando entró a trabajar en la misma empresa que yo. Desde entonces hemos hecho varias locuras juntos, unos cuantos viajes en furgo, un pico de más de 4.000 metros en Suiza, el Aneto y algún que otro barranco en los Pirineos franceses. Poco después de que yo me dejara el trabajo, él hizo lo mismo y aparte de trabajar por medio mundo en muchas cosas diferentes, también ha hecho varias travesías largas en Estados Unidos, Dolomitas y en España. ¡Mi mae! Bueno, el tema está en que ha salido en varios vídeos ya. Hay un vídeo que dejaré por aquí que es el del Algarve, que fue el primero. Luego nos cruzamos en Santoña, el viaje a Cabo Norte. Luego tiene una entrevista de su trabajo. ¿Por qué trabaja en...? Bueno, ¿en qué trabajas justamente? ¿Pesqueros? Observador pesquero. Observador pesquero. Y ahora me ha liado para hacer esta ruta de Picos de Europa, que no teníamos ni puñetera idea los dos, de lo durísima. De lo durísima que iba a ser. ¿Ves ese collao? Sí. ¿El gordo? ¿Grande de la montaña? Sí. Por ahí pasamos mañana. Genial. Y aunque yo sí que tengo experiencia en viajes largos, cargando con todo, siempre ha sido en bicicleta, incluso viajes de más de 7 meses. Pero esta es la primera vez que hago una travesía de más de 2 días con una mochila a las espaldas que pesa unos 20 kilos. La ruta Anillo de Picos cuenta con numerosos refugios donde no solo encontraremos alojamiento, sino también comida local y bebida, lo que nos permitiría ir más ligeros en nuestro equipaje, evitando llevar tienda y comida. Tanto Lainez como yo pensamos que este tipo de rutas se saborean mucho más yendo en autosuficiencia, aunque como ya veréis, haremos uso de los refugios para el dopaje cervecero. ¿Qué pasa, tío? ¿Esto qué regalo es? La acampada libre en el Parque Nacional está permitida únicamente por encima de los 1.600 metros y siempre que se ponga la tienda una hora antes del ocaso y desmontando como mucho una hora después. Por supuesto, siempre que se acampe hay que respetar el entorno, no molestar a nadie y dejar la zona limpia de cualquier residuo. Primera noche, hemos venido aquí a esta cabaña, los tres. Aquí justo tirados en el suelo, pero ha hecho una noche perfecta, una luna llena, que parece que está a luces largas de un coche encendida. Y nada de viento, ha ido mucha humedad, pero aquí resguardados en el techo este, pues muy bien. Ahora vamos a desayunar, desayuno típico, avena, muesli de chocolate, frutos secos y leche condensada. O sea, esto está más dulce que nada.
La ruta del día 1 fue sencilla y corta, tan solo 10 kilómetros y sin mucho desnivel, lo que nos vino de lujo para calentar las piernas y prepararnos para lo que nos esperaba después. Nosotros empezamos la ruta en sentido antihorario, introduciéndonos primero en el macizo occidental que en un principio nos haría pasar por los famosos lagos de Covadonga. Pero ya en el segundo día pudimos comprobar en nuestras carnes la dureza de la ruta, llegando al punto de acampada casi de noche y muy cansados. He comprado esto para probar, que es la pasta, bueno, comida deshidratada, el de Caldón, vale unos 7 euros y... Ya probé el curry y está bastante bueno. Vamos a probar ahora el pasta a la boloñesa. Tenemos aquí montado el tinglao, como siempre. Aquí Lainez. Mi tienda con Django dentro, que ya está durmiendo. Más listo de todo. No se ve nada del cielo, pero ahí se ve el carro. Ah, pues sí que se ve un poco. Hostia, se ve el carro un poco. Este creo que es el mejor momento para mí de... Estábamos hablando antes de la gente que hace estas rutas y va de refugio en refugio, que está muy bien, o sea, cada uno hace lo que quiera. Pero o sea, a mí lo que me gusta es poder llegar a los sitios y acampar, y creo que es lo mejor de andar tanto, ¿no? Sí, lo que has dicho antes, de siempre estar durmiendo bajo techo. Y ahora que tienes la oportunidad de poder dormir, o bueno, bajo la estrella o con la tienda. En diferentes sitios donde solamente puedes llegar andando. A ver. Al día siguiente pudimos ver en nuestros móviles que se acercaba tormenta, así que decidimos acortar y dirigirnos directamente al refugio Vega de Ario. Aquí las nubes vienen y van en cuestión de segundos. Un día que amanece soleado puede cubrirse de nubes en un abrir y cerrar de ojos y dejarte completamente atrapado en una densa niebla. Además, muchos de los senderos están muy confusos debido a que son de roca viva y cuando hay vegetación se confunden con los que crea el ganado, por lo que es imprescindible ir con GPS, además de con un buen mapa físico, para evitar perdernos, cosa muy común en este parque nacional. Primer día de refugio. Hace un tiempo bastante malo y hemos tomado una tapita de chorizo con pan y queso y una cervecita. Yo he plantado antes la tienda aquí porque el perro no puede entrar dentro del refugio y la opción que me daban era meterlo dentro de una caseta de perro aquí a intemperie y entre las vacas que se oyen por ahí. Y el frío que está haciendo, el pobre perro iba a pasarlo muy mal. Así que he montado la tienda y lo he dejado aquí dentro. Y a ver cómo está. ¿Qué pasa, chico? Si yo te había dejado ahí, abrigadito dentro del saco. Lo había metido dentro del saco. Se había quedado con el morrito ahí dentro y fuera. Pero no se ha salido. Y ahora es súper temprano todavía, son las 6:30, hasta las 8 de la cena. Entonces me he venido aquí con él un poquito a
a descansar y que esté conmigo. Y luego iremos a cenar. La Inés se ha quedado dentro porque tiene una habitación. Y yo me quedo aquí con él. Mira, el refugio es eso de ahí. Y la zona pues debe estar guapísima, pero no se ve nada. Bueno, Yango, vamos a descansar un poquito. Yango. Son las 7 de la mañana, estoy recogiendo la tienda, ya no se ve nada. Está todo mojadísimo, tiene que guardarlo todo mojado. Y odio eso. Mira qué luna. ¡Pum! Si la ruta en los días anteriores habían sido duras por su desnivel acumulado y el terreno roto de roca caliza, el cuarto día fue duro por la empinadísima bajada por la Canal de Trea, pasando de los 1400 metros de altitud a los 300 en menos de 3 kilómetros. Bueno, después de la bajada que hemos hecho de 1000 y pico metros de desnivel, estos 10 kilómetros son un descanso. Hola. Hola, buenas. La ruta del Cares, una de las más famosas de España, donde se mata un montón de gente porque las caídas son, vamos, caída libre de unos cuantos metros. Que no nos salva, vamos. Ni de coña. Cambio de planes a última hora. Tenemos la furgo a unos 12 kilómetros, dirección opuesta a la que estábamos yendo, pero hemos pensado en ir a la furgo porque esta tarde vienen lluvias a partir de las 6, descansar hoy allí bien, comer allí bien, y mañana hacer seguir con la ruta pero de forma invertida, es decir, al final iríamos un 8, que es exactamente el logotipo de la ruta de Anillos de Picos de Europa. Entonces, nada, nos dirigimos ahora a la furgo por la cara hacia el sur, por la ruta del Cares, y a descansar. Con este cambio repentino de planes y con el cansancio que llevaba acumulado, no solo yo, sino también Yango, pensé en abandonar la travesía. Aún faltaba más de la mitad y era la parte más dura. Porque es todo así, así, con piedras de aguja, que no lo recomiendo para hacer con perro, lo digo ya. A no ser que tengas un perro que esté muy acostumbrado a patear, porque las almohadillas pueden sufrir muchísimo. Este, vamos, ni nos lo creemos, está perfecto. Es una piedra caliza muy, muy cortante, muy abrasiva. Sí. Son cuchillas. Son cuchillas. Y todo así, vamos, que mata. Y son siempre subidas y bajadas, muchos desniveles. Pero las vistas que hay son increíbles. No hay paisajes como estos aquí en España, creo yo. Los Pirineos no tienen nada que ver con esto. Él hace un mes y medio ha hecho la ruta, la alta vía... Dolomítica. Dolomítica, la 2, la 1. La alta vía 2, sí. La alta vía 2. Y se asemeja un poco a esto por la cantidad de piedra que hay. Pero la verdad que muy chulo y muy duro a la vez. Estamos yendo rumbo a la furgo a coger fuerzas y mañana seguimos. O no, ya veremos. A lo mejor me bajo del carro. Por Yango, que está muy cansado. Ya. Yango.